días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en Estado Natural Viajero llegamos a un parque que muy pocas personas conocen y que vale la pena darlo a conocer. Es el Parque de los Campeones Olímpicos en Hungría. Hungría es un país que ha tenido diversos campeones olímpicos a lo largo de todas las competiciones de Juegos Olímpicos de verano y de invierno. Les voy a mostrar enseguida en qué consiste el parque. Bienvenidos. Un parque en el que para entrar tenemos una llave. Llegamos, tiene esto y ya entramos. Es un parque completamente infantil. Miren el cuidado que tienen en la zona. Se cierra la parte superior, eso lo ponen para que los niños no se escapen, ya que hay unos niños muy traviesos, como en todas partes. Y este es el parque. Lo han renovado. Aquí están los medallistas olímpicos. Por ejemplo, en Tokio 2020. Recuerdo que Hungría tuvo 6 medallas de oro, 7 de plata, 7 de bronce en los Juegos Olímpicos de verano, y en los de invierno tuvo 1 de oro y 2 de bronce. Es muy bonito el homenaje que hacen aquí. Por ejemplo, hay alguien que se ganó 3 medallas y seguiría como el reporte. País como tal tiene grandes deportistas, deporte en conjunto, natación, esgrima, balonmano, fútbol en el pasado, waterpolo y demás competencias. Quería mostrarles este parque porque ya es uno de los espacios verdes reconvertidos en la ciudad, en esta zona de Lipótváros, que es el distrito 5 de la ciudad, y aquí dan cabida las familias y pueden venir los niños a hacer actividades deportivas con los padres. Este es un domingo por la tarde y miren los espacios que hay para compartir entre ellos. Aquí están más. Hay un pabellón para los de oro, para los de plata y para los de bronce. Lo más importante en la vida no es el triunfo, pero es la lucha. Es la cuestión esencial para ganar o para luchar bien. Capítulo aparte merece Pal Sequeres, un deportista que ha logrado medallas olímpicas en 1988 y paralímpicas, retirándose en el 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres. Aquí vemos un mapa, no se alcanza a ver bien, de dónde se han celebrado las justas olímpicas. Tokio 64, Seúl 88, Pekín 2002, Atenas 2004, Múnich, Berlín, Amberes, Estocolmo, Moscú. Pasamos al continente americano: Montreal, Nueva York, Toronto, San Luis, Atlanta, Los Ángeles, Ciudad de México y Río de Janeiro. El parque está completamente dotado de baños, espacios y zonas verdes, y invita al descanso. Acá una viejecita muy adorada, es la tía Nena, respétenla por favor. Y el parque, muy bonito el parque. Antes el parque estaba sin vallas,
era un parque muy sencillo y a día de hoy lo reconvirtieron con una zona infantil, con juegos que allá al fondo lo ven, donde pueden hacer incluso fiestas infantiles, y al otro lado ya un espacio como para niños y mascotas. Vamos a ver la zona ajardinada que tiene este parque. Un parque que cuida todos los estándares de naturaleza y que permite la sana convivencia entre ciudadanos y pulmones en la ciudad. Otra historia, el Parque de los Campeones Olímpicos en Budapest. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y lo dejo con esta postal de lo que debería ser una ciudad sostenible, una ciudad verde. Familias en espacios, compartiendo y con el derecho también a tener el sano esparcimiento con la seguridad y con la tranquilidad de que los niños crezcan en ambientes sanos. Hasta pronto. Chao.